Hay 15, 16 participantes. Esperaremos un minuto más y empezamos la clase, por favor. De tratamiento de aguas residuales. En las aguas residuales producen contaminación y desde este momento las aguas residuales se han de conocer como aguas negras, aguas grises y en el léxico común también como aguas servidas, es decir, agua potable que se usa, que sirvió para algo y ya no sirve. En ese concepto, estas aguas residuales que tienen unas características particulares o peculiares, son aguas negras, grises, plomas, verduzcas, café oscuros, tienen unos componentes que causan contaminación. Esta contaminación, cuando estas aguas residuales son vertidas al suelo, a los ríos y a los lagos, le causan un deterioro, le causan un efecto negativo que se llama contaminación. La Organización Mundial de la Salud dice agua contaminada aquella cuya composición ha sido modificada de modo que no reúna condiciones para el uso que hubiera sido destinado en su uso natural. Esto es importante. Si tú tienes un río donde te bañas, un lago donde hay pesca y el suelo para la agricultura y le echas aguas residuales, le transformas su estado natural. ¿En qué manera? Le causas al suelo, le causas salinidad, le aumentas salinidad y las plantas y los cultivos no pueden crecer con eso. A los ríos les matas, a los peces y a las plantas que estuvieran alrededor, y en los lagos también puedes causar un exceso de vertido de aguas residuales que crecen mucho las plantas, las macrófitas y las algas, de manera que cubren con un manto al lago y no entra el sol, y no entra el oxígeno atmosférico y los peces se mueren, a lo que se llama eutrofización. Ustedes van a escribir ya algunos conceptos que estoy hablando y que paulatinamente vamos a ir describiendo, porque son vocablos que desde hoy van a manejar ustedes a lo largo de su estudio de esta materia y también a lo largo de su vida profesional. Entonces, esta Organización Mundial de la Salud dice, no estamos hablando de cualquier recurso, estamos hablando de agua. Agua es vida. Nuestro principal de recurso natural, fuente de nuestro bienestar, indispensable para procesos industriales, alimenticios, médicos, sanitarios y en general para el desarrollo.
En la actualidad, dice, nos estamos enfrentando a un enorme reto. Contaminación de fuentes de agua más importantes son como los ríos, los océanos, los canales, los lagos y los embalses. Antes creíamos que el agua era por demás suficiente para la vida natural de los seres humanos y de la producción de sus bienes. Pero cada vez que crece la población, porque es lo único que crece en el planeta, siempre crecemos, el próximo año va a haber censo y vamos a ver que el 2012 había habido 10 millones y fracción, y este año 2022 vamos a ver que somos ya 14 millones o más, además de los que ya se han ido al exterior. Por lo tanto, todas esas gentes, ustedes también, la carrera, por ejemplo, crece alrededor del 6-7% cada año más alumnos hay. ¿Por qué? Así es la vida. Y cada uno de ustedes necesita ropa, necesita caminar, necesita parques, necesita agua, necesita bienes, necesita de todo que esta vida como sistema nos ha incluido. Por lo tanto, necesitamos agua. Y las aguas que se están contaminando cada vez ofrecen menos posibilidad de vivencia cómoda como antiguamente se podía usar. Eso es lo que enfrenta y dice la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, sin agua de buena calidad es imposible el bienestar del medio ambiente. Y miren los grados de contaminación, las gráficas que he puesto, que son actuales. Esto en el mar, esto en los ríos, esto también. Este es el río Rocha, este es el Piraí, y así en varios lugares. En todas partes de Bolivia se está echando agua de esta naturaleza y contaminando, además de basura, llantas, plásticos, perros muertos, todo. Si seguimos así, nosotros mismos nos vamos a asfixiar. Por lo tanto, esta materia es para tomar conciencia de que el agua residual de este tipo hay que purificarlo, tratarlo, para que el río sea permanentemente un lugar de esparcimiento, de fuente de agua potable, de lugar de recreación, de lugar donde sea apacible estar. Recuerdo que yo, niño, en los años 50, el río Rocha era un río espectacular. En sus crecidas venía de tope a tope, y después descansaba a los días, clarificando el agua donde nosotros nos bañábamos. Y ahí aprendimos a hacer los primeros pasos de la natación. Hoy día en el río Rocha no puedes ni asomarte, porque huele feo, es color oscuro, es negro, producto de estos vertidos que están haciendo en Sacaba, que también lo están haciendo en Cochabamba, lo hacen en Colcapirua, le siguen haciendo en Quillacollo, y cerca, en Suticollo, van ustedes y ven el río Rocha este aspecto, así negro, maloliente.
Por eso es que nuestra materia es importante para la vida misma de los pobladores. ¿Qué significa que el agua está contaminada? Y como dice aquí esta frase, ustedes tienen un concepto bien metido en su cabeza de qué es contaminación. Ya hemos visto, contaminación es modificar las características naturales del estado de un río, lago, océano, etc., por la inserción de otros elementos que le transforman su condición natural. Aquí dice que la existencia de sustancias como los microbios, metales pesados, sedimentos. Estos son los contaminantes que degradan el agua. Entre los sedimentos vamos a encontrar no solo material inerte como son las arenas, piedras, vamos a encontrar elementos químicos tóxicos. Los metales pesados, cadmio, plomo, níquel, cromo, producto de la industria. Y los microbios, producto de nuestro quehacer doméstico en la casa. Bien. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y los ingenieros sanitarios cada vez se reúnen para decir cómo está el avance de nuestras tecnologías para conseguir agua potable. Entonces aquí dicen, el agua potable tiene que tener una calidad microbiológica. Tiene que tener una calidad química. Estos dos son factores importantes. En cuanto veamos las características de las aguas residuales, vamos a ver este factor como indicador de polución fecal. Polución quiere decir también contaminación. Calidad química para vigilar la presencia de aditivos, los elementos procedentes de compuestos químicos empleados en la obtención del agua. Las actividades del ser humano, lo habías pensado, conoce que a continuación algunos de esos problemas. Y vamos a ver cuáles son esos problemas. No sé si esta acepción es todavía pertinente. Dice 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada. En realidad, ¿quiénes mueren? Mueren los niños antes de los 5 años. En Bolivia mueren casi 20 personas por cada 1000 nacidos vivos, y la mayoría por consumir agua contaminada. En el oriente, beben agua contaminada y en su barriguita crecen parásitos, bichos. Y esos bichos se comen la comida que ingiere el niño. Y no le favorece al niño, sino a los bichos. Y poco a poco su barriguita crece y se muere antes de los 5 años. En Bolivia eso ocurre. En otros países se mueren 2, 3, 5, etc. En Haití se mueren todavía 100. Antes nosotros en los años 50
150, 200. Hemos mejorado mucho en la calidad de agua que bebemos. Pero en Haití todavía está muy mal. Y al único que le ganamos es Haití, porque los otros países, Argentina, Brasil, etc., se mueren 8, 7, 6. Y en Europa se mueren 2, 3. No se mueren por beber agua en el primer mundo. Se mueren por malformación. Ahí encima de la mamá no está. Parece que no se dan cuenta que estamos en clases. Hay que apagar el micrófono, escuchar, y cuando quieran preguntar, recién encienden su micrófono, por favor. Bien, ahora, ¿quiénes causan contaminación? Desechos industriales. Estamos hablando de agua, no de basura. Basura es residuo sólido. Agua es residuo líquido. Los desechos industriales, que en su producción utilizan muchos químicos, en sus aguas residuales, producto de su producción industrial, botan estos químicos. Y estos químicos le causan mucha contaminación a los ríos. Entre esos químicos, generalmente, si tú fabricas pantalones y ropa, por darles color, le pones muchos químicos. Esos químicos, después el agua que ya está usada con esos químicos para darle color a la ropa, la botas y eso es... tiene muchos metales pesados, cianuros incluso, venenos que le causan contaminación a los ríos. La industria metalmecánica, metales pesados. La minería, metales pesados. Los petróleos, grasas y aceites de alto calibre. Y así, todas las industrias tienen un efecto muy poderoso para contaminar. También hay aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua, por lo general, corre a una temperatura ambiente un poquito mayor que la temperatura climática de un momento. En invierno, el agua es un poquito más caliente que la temperatura de ambiente. Y en verano, es un poquito menor que la temperatura ambiente. Pero estas aguas que se echan acá le causan un exceso de temperatura y disminuyen su cantidad de oxígeno, y de tal manera que los peces y las plantas se choquean, vamos a decir, y dicen qué está pasando acá, porque hay más caliente, entonces menos oxígeno y su vida se altera. El uso de pesticidas en la agricultura. Hoy día, casi por lo general, le metemos muchos pesticidas para matar a los bichos del medio ambiente para producir nuestra agricultura. Incluso le estamos poniendo abonos transgénicos para que la plantita produzca en un área más pequeña mayor cantidad de producto. Eso, por supuesto, que está mal.
Entonces, la agricultura también le afecta a los ríos y a los lagos, pero esto es lo que usamos, esta es la comida que comemos. La deforestación. Hoy día, para hacer más casas, estamos tumbando más árboles. Entonces, estamos alterando nuestro ecosistema. Antes, antiguamente, los habitantes de este planeta vivían de la pesca, de la caza, de recoger frutas, de comer raíces. Hoy día tenemos otra forma de vida. Derrames de petróleo. Grave. Ocurre esto en Bolivia. En el área del Chapare, en el área del Chaco, generalmente los productores de petróleo no tienen mucha mucha consideración, vamos a decir, y le echan nomás sus petróleos al suelo que están ahí derivando ICAs, y paulatinamente ese petróleo curso pequeño va al río o a un lago que está cerca de su trabajo. ¿No? A ver, consecuencias del agua en mal estado sobre la salud del ser humano y el planeta. Agua limpia, salud, confort, bienestar, desarrollo. Agua sucia, enfermedades. Diarrea, cólera, hepatitis, disentería, poliomielitis, fiebre tifoidea, otras. Esto casi es milenario, siempre ha habido. Aunque los médicos han trabajado mucho sobre esto y han eliminado poliomielitis, por ejemplo, han eliminado viruela, han eliminado algunas otras enfermedades, pero no han eliminado hepatitis, no han eliminado cólera, no han eliminado enfermedades diarreicas, producto del agua contaminada y de la poca higiene que tienen algunos habitantes del planeta. Mortalidad. Esto causa mortalidad. Unos 5 millones de muertos. Este dato es reciente, es del 2020 más o menos. Entonces, ya les digo, de estos unos 5 millones de muertes por año, nosotros somos causantes de alrededor de 1000, será, por año, en todo Bolivia. El 40% de las muertes en menores de menos de 5 años son producidas por consumo de agua en mal estado. Entonces, por otro lado, aparte de las enfermedades y de la mortalidad, vamos a causar también desnutrición. No hay agua potable en buenas condiciones, no hay comida, entonces vamos a ir en el efecto de la desnutrición. Poca alimentación suficiente y sana. Nuestros ecosistemas están siendo degradados. Y aquí estamos hablando de esa parte que ya hemos dicho, ríos en mal estado y facilita la floración, la producción excesiva de algas nocivas, de la eutroficación, dice aquí, eutrofización también se llama, y este es el manto
verduzco amarillento que producen los lagos porque hay mucha nutriente que se le ha botado al agua y esos nutrientes son del agua residual. Efectos y consecuencias de la contaminación del agua. Acumulación de sólidos en suspensión, consumo de oxígeno disuelto que causa por descomposición de la materia orgánica, y vamos a ver este consumo de oxígeno disuelto. Esto le vamos a poner en un rojo y ustedes van a tener en cuenta esto cuando hablemos del consumo de oxígeno disuelto del agua. El agua residual, ya me adelanto a decirles, que tiene 1 o 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Y el agua de los cursos de agua como lagos, así, en estado natural bueno, tiene entre 6 y 7. Si le echamos agua residual con poco oxígeno disuelto de 1 y 2, le estamos reduciendo su capacidad de oxigenación del río. Y cuando el río tiene menos de la mitad del oxígeno natural de 7, 3, 5, los peces mueren. Eso vamos a ver posteriormente. Contaminación con compuestos químicos, como grandes cantidades de fósforo y nitrógeno. Aquí vamos a ver también algo que es importante, los ciclos del nitrógeno, del fósforo, del azufre y del carbono como ciclos naturales de vida, donde nosotros sí vemos que este ciclo es beneficioso para la vida, pero cuando hay exceso, bueno, ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, estamos hablando de todo, pero tienen que entender que estamos hablando de contaminación. Entonces, la contaminación siempre va a reducir la calidad del agua para abastecimiento de agua residual, para abastecimiento de riego, para abastecimiento de la industria. A ver, nosotros tenemos que ir hasta detrás del cerro para conseguir agua. En Misikuni nos tenemos que pasar el cerro con un túnel, hacer unos tubos que vayan por esa topografía accidentada y llegar a Cochabamba, a Sacaba, a Colcapiro, a Quillacollo, y felizmente es un proyecto de gran envergadura que, calculando, abastece para toda esta población. Pero Misikuni algún momento va a abastecer y como la población va a aumentar, va a faltar. Entonces ahí también dice que Misikuni va a durar simplemente hasta los años 30. Después va a faltar, porque la población de Cochabamba ya va a ser 4 millones, Santa Cruz va a ser 6 millones, La Paz va a ser 5 millones, Tarija, esas poblaciones van a ser ya cerca a los 500 mil, 600 mil, etc. Entonces la población va a crecer y el agua no va a crecer, va a mantenerse allá. Bien. Después vamos a hablar por qué es importante el oxígeno disuelto en el agua. Mientras tanto, quiero ver si ustedes han entendido el concepto de contaminación del agua producto
de nuestros vertidos de agua residual. ¿Alguna pregunta a este momento? ¿Alguna aclaración que necesitan? Me sorprende que después de casi una semana de clases, los alumnos se cohiben de preguntar o de emitir algún criterio. No olviden, ya son décimo semestre, ya van a ser ingenieros. O si todos saben, bueno, está muy bien. Pero necesitaríamos siempre alguna insinuación para decidir, para ver si nuestra clase está en buen camino o falta aclarar algunos conceptos. Entonces, por supuesto que es bueno tener la participación de todos ustedes. ¿Está claro o falta alguna cosa? Por el momento todo claro, Inge. Porque si no pensaría que, caramba, no estoy hablando a un grupo que no existe. Bien, vamos a hablar por qué es importante el oxígeno disuelto en el agua. El oxígeno disuelto, y en realidad no es de DO en inglés, dissolved oxygen, y nosotros vamos a decir oxígeno disuelto. Esto se logra el agua. El agua tiene el agua natural. Si tú pones en contacto con la atmósfera, por el oleaje, por el curso meándrico, por los saltos, etc., el agua tiene una avidez, un deseo así incontrolado de absorber moléculas de oxígeno hasta llegar a un grado de saturación. El agua es un disolvente de oxígeno, pero violento. Aquí dice, esto se logra por la difusión del aire del entorno, la aireación del agua que ha caído sobre saltos rápidos o circulación de un lado a otro, golpean las orillas de los ríos, donde se crea turbulencia, hay oxigenación, ¿no? Entonces, aquí dicen, este es un poco el proceso fotosintético. No creo que aprendan de memoria, pero por lo menos conceptualmente van a aprender. En la naturaleza hay esto que se llama dióxido de carbono o anhídrido carbónico, se llamaba antes, creo que se sigue llamando. Si esto se combina con el agua, vamos a producir un oxígeno, una molécula de oxígeno y un nutriente rico en carbono. Este es un químico orgánico, ¿no? Los peces y los animales no pueden diferenciar el oxígeno del agua o de otros compuestos que contengan oxígeno. Solo las plantas verdes y algunas bacterias pueden hacerlo a través de él. Los peces viven en el agua y consumen el oxígeno del agua porque tienen un mecanismo
a través de sus agallas para recibir ese oxígeno, y dentro del agua pueden circular y seguir respirando. Nosotros no tenemos que sacar la boca a la superficie, absorber el oxígeno y otra vez meternos en el agua. Los peces no. Pero las plantas pueden absorber oxígeno, pueden absorber anhídrido carbónico, pueden hacer todo un proceso, porque la planta en su proceso es un laboratorio, como nosotros también somos un laboratorio cuando ingerimos comida. Entonces, estas plantas pueden hacerlo a través de la fotosíntesis. Y el oxígeno que botan sirve para que las bacterias puedan consumir y tratar el agua residual. Este es un proceso un poco complejo. ¿Qué veremos en su momento cómo se produce? Entonces, el oxígeno disuelto es importante. La temperatura también es importante. Si el agua es demasiado caliente, no hay oxígeno. A ver, ustedes, ¿han tomado agua tibia? No sabe a nada. Es un poco, no insípido, pero no muy agradable. Pero cuando enfrían a través de revolver el agua o trasegar de un vaso a otro, se enfría el agua, pero el agua se ha enfriado por la absorción, al mismo tiempo por la absorción de oxígeno atmosférico en ese momento. Y cuando beben agua fría es más agradable. Entonces, ahí está la dificultad. Cuando el agua está caliente, los pececitos van a tener problemas de oxigenación. También dice que el oxígeno puede ser disminuido sobre la sobrefertilización de las plantas, porque tienen muchos nitratos, muchos. Aquí hay harta química orgánica, harta química básica, que nosotros no tenemos. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes entiendan cómo funciona el ecosistema del tratamiento de aguas residuales. La cantidad de oxígeno disuelto en el agua depende de la especie, pero por lo general dice para los especies animales subcríticos 5 grados, 41 grados la trucha sobre 50 a 60 miligramos de oxígeno por hora. Vamos a traducir estos miligramos por hora en miligramos por litro y vamos a ver que hay una cantidad de oxígeno que está rondando entre los 6 y 7 miligramos por litro de oxígeno, donde viven muy bien los peces. Aquí dice 4 o 5 partes por millón. Esto, los químicos manejan todo esto, partes por millón. Nosotros esto mismo vamos a manejar miligramos por litro. Entonces, haciendo esta lectura, ustedes van a ver que la oxigenación es sumamente importante en la vida acuática y la vida vegetal en los ríos. Y la vida de nosotros también en oxígeno. Hoy día, por ejemplo, con ese bicho del coronavirus, nos había sabido reducir la capacidad de oxigenación de nuestro cuerpo y nos morimos por esa causa, ¿no? Más que por el bicho. Entonces, el oxígeno es súper importante.
Bien, ahora les voy a presentar unos gráficos aquí elaboradas dentro de mi percepción. Este es un río. Este pueblo consume agua de aquí, la trata, la potabiliza y consume este pueblo. Pero este pueblo la bota, agua residual. Y si no la bota con un tratamiento, el río se va a contaminar. Entonces, aquí le vamos a poner algo gráfico aquí. Aquí un poquito. Ya le ha contaminado. Este pueblo, otro, en este río, consume agua, la potabiliza, consume y le bota agua residual. Por lo tanto, esto va a seguirse estirando para aquí. Pero de aquí para aquí, a partir de aquí, más gruesito, ¿no? Este entonces le contamina. Este otro ya está con esta contaminación más, pero hace los esfuerzos para tomar agua. Y le bota más. Por lo tanto, le sigue contaminando. Y aquí posteriormente le siguen contaminando. Entonces, esta contaminación ya va a ser mayor. Aquí, si aquí esto fue así, esto más gruesito, esto más gruesito aún, y esto más grueso aún. Entonces, estamos fregados. Aquí ya va a ser más grueso. Y por lo tanto, este río va a ser contaminado al final, pero ¿cuántos pueblos puede tener un río? Si el río Rocha fuera relativamente caudaloso, aquí está Sacaba, aquí está Quintanilla, aquí está Cochabamba, aquí está La Maica, Colcapirua, etc.
En el río Nilo, 5.000 kilómetros, ¿cuántos pueblos tomarán el agua? En el río Mississippi, ¿cuántos pueblos tomarán el agua? Tiene 5.000 kilómetros también. El río Rin de Europa también. Y así los ríos caudalosos o largos tienen muchas poblaciones alrededor que consumen agua y botan agua residual. Pero si las tratamos, si tratamos, esto se llama planta de tratamiento de aguas residuales, esto, entonces vamos a pensar de que vamos a mantener este río en niveles de contaminación no muy graves. Por lo tanto, no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Esto, por ejemplo, es el río Roche. En Sipe-Sipe es así. Agüita ni clara siquiera, todo es lodo, barro, negro, feo. Por eso es importante este oxígeno disuelto en lechos receptores. ¿Cómo se oxigena un río? Un río tiene una oxigenación natural. Cuando llueve, el agua a través del paso por la atmósfera consume harto oxígeno y llega con una oxigenación grande. Cuando ya choca la tierra y comienza a escurrir, pierde un poco de su oxigenación. Pero cuando llega al río, hay estos meandros. Golpea aquí, vuelve aquí, golpea aquí, golpea aquí, y ahí produce oxigenación. Y también en los saltos, una cosa aquí produce turbulencia, otra cosa aquí produce, ahí absorbe oxigenación. Entonces, ese es el ecosistema de un río. Y este oxígeno de saturación, de acuerdo a los estudios científicos, tiene esta cantidad de oxígeno de miligramos por litro, de acuerdo a la temperatura. Si tú tienes una temperatura de 20 grados centígrados, vas a conseguir un oxígeno de saturación de 9. Si tú tienes una oxigenación de 30 grados o una temperatura de 30 grados, vas a conseguir 7. Si tienes 0, vas a conseguir 14. Pero eso es por temperatura. No tengo aquí una gráfica que sea por la altura topográfica del nivel del mar. Por el nivel del mar vamos a conseguir esto. Le vamos a insertar unos dibujos. Aquí. Nivel del mar. Nivel del mar. 9. Santa Cruz. 400 metros sobre el nivel del mar. 8. Cochabamba, 2.407. Oruro, La Paz, ya no alcanza la tabla, aproximadamente 6. Esto es nivel del mar, Santa Cruz, Cochabamba, todo. Estos son los miligramos por litro que vamos a conseguir por la posición topográfica respecto del nivel del mar
la oxigenación al nivel del mar alcanza hasta 10, tal vez. Aquí yo creo que para Santa Cruz 8, esto así, Cochabamba 7, Oruro La Paz 6. Por temperatura esto, así se comporta el oxígeno disuelto de saturación del agua. El agua absorbe esa cantidad de agua lo máximo que puede en la región y en la temperatura. No sé si entienden esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora, este oxígeno de saturación de este río, que se oxigena por la circulación de los meandros y por los saltos, primero el río tenía una oxigenación natural del principio, pero producto de los deterioros que sufre, va decreciendo esta curva de oxigenación y se llama deoxigenación. Pero a su vez este río, por los saltos y los meandros, también crece una curva que se llama reoxigenación. La resultante de estos dos es esta curva de oxigenación que es al 100% de saturación a este nivel que hemos dicho. Esta curva de oxigenación, cuando baja del 50% de su saturación, los peces mueren. El agua está terriblemente contaminada y no hay vida animal. Y las plantitas también declina. Estas tres curvas son súper importantes. Entonces, cuando un río está declinando su oxigenación y le metemos agua residual, no le dejamos crecer arriba, otra vez baja. Le seguimos metiendo en el otro pueblo, sigue bajando. En el otro pueblo le seguimos metiendo, sigue bajando y la curva de oxigenación es esta. Y el río está contaminado. Aquí, en este nivel, si podríamos ir a Suticoyo, vamos a ver. Porque hay mataderos de chanchos, de pollos, y va la mugre que está en ese río. Cuando viene una riada fuerte, que va a venir en noviembre, diciembre, se lo va a llevar. Pero otra vez en el año, en este momento, está terriblemente mal. A eso se llama recuperación de oxigenación. Por lo tanto, el oxígeno disuelto es súper importante. Hasta aquí, no sé si me he explicado cuál es la importancia de la contaminación que producen las aguas residuales y del efecto sobre el oxígeno disuelto que tienen los cursos de agua, ríos, lagos, etc., y la vida animal y vegetal que existe en esos ríos. ¿Preguntas? Entonces, la obligación de nosotros es tratar el agua residual, sacarle la mugre que tiene y devolverle a los ríos unas condiciones adecuadas para que siga habiendo el ecosistema. ¿No hay preguntas? Bueno, el examen dirá si habrían entendido o no, ¿no? Entonces vamos a ver eso. No es una amenaza, pero tengo que saber si ustedes han entendido o no. Ustedes son 33 de acuerdo al WebSIS, y si no sé si se están inscribiendo
Ah, mañana, pasado y pasado tienen una inscripción. Y de acuerdo, a ver, a esta lista. Plantas. Hay códigos 2016, 2019. Yo creo que están en regla. Hay un código 2017. No sé si es muy joven o es muy capaz. Por lo demás, sus códigos están en regla. Hay códigos un poco antiguos. Yo creo que por lo general están maduros para llevar a esta materia, ¿no? 2017, a ver, 17, 18, 19, 20, 21, está exactamente en el décimo semestre. No sé si será muy aplicado el hombre o ha tomado esta materia porque se le ha abierto y no tiene las materias atrás para resolver. Tendría que pensar seriamente si toma o no esta materia. Bien, ¿preguntas o no hay preguntas? Si no hay preguntas, vamos a quedar acá para el martes próximo. Y vamos a continuar con lo que dice acá. Nuestra materia que dice normativa, oxidación biológica, nos falta la mitad, que el martes vamos a concluir. Bien, si no hay preguntas, nos despedimos hasta el martes. Hasta luego, gracias.